Buenas noches, hoy les voy a leer un fragmento de la novela El obsceno pájaro de la noche, del escritor José Donós. ¿Ves? Palabra por palabra. No te miré ni una sola vez mientras escribí el prólogo, pero tú no me quitaste la vista de encima. Todo el tiempo sentí el arco voltaico de tu mirada escrudiñándome. Una quietud inmensa nos ha envuelto durante más de 2 horas. Pongo punto final. Pero no levanto la vista de las hojas de mi prólogo. Pongo una coma aquí, un acento allá. Indico párrafo aparte con 2 rayas paralelas, cualquier cosa, porque no me puedo desprender de lo que acabo de escribir, a pesar de que siento que te estás levantando del sillón bajo el espejo. Cuando por fin alzo la vista, te voy a encuadrar en ese espejo borroso. Deforme mi rostro angustiado en esa agua turbia en que se ahoga mi máscara. El reflejo que jamás me dejará huir, ese monstruo que me contempla y que se ríe con mi cara porque tú te has ido, voy. Ni siquiera lees el prólogo que he escrito anunciando tu nacimiento para que sepas quién eres. Y ellos vuelven, sin sus perros hambrientos esta vez, para decirme, bueno, puedes irte, ándate, lárgate de aquí que más el trabajo que nos has dado y que no te volvamos a ver ni el polvo. Tienes suerte de que te soltemos. El futre no pudo venir. Telefoneó para decir que lo siente mucho, pero que todo es tan insignificante, tan sin importancia, que no vale la pena caminar las 2 cuadras desde su casa hasta la comisaría, sobre todo con esta tormenta que no amaina. Nunca he visto llover así. El cielo se está cayendo. Ya. ¿Qué son esos papeles? Tómalos. Son tuyos. Métetelos en tu bolsillo si quieres. Nosotros no queremos quedarnos con mugres. Llévatelos. Ya. Afuera se ha dicho. ¿Qué nos importa que un mendigo como tú se moje? Debes estar acostumbrado. Te refugiarás en la glorieta de algún parque, bajo la barriga de bronce de alguna estatua ecuestre en una plaza, hasta que pare la lluvia. ¿Qué sé yo? O volverás al río. Debajo del puente se congrega la gente como tú. Ya, a la calle. Y cuidadito con entrar a las casas de los caballeros, aunque no robes nada. Mira que otra vez no te vi tan bien como te fue hoy. Y huyó, madre Benita, por el parque y por la lluvia sin perros acosándome. Huyo, perdido en las calles, ahogado por el vacío sin dirección en que me encuentro porque la lluvia lo borra todo. La casa. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Cómo llego a la casa? Esta lluvia brutal puede disolver la estructura de barro. El adobe viejo tiene que caer. Los laberintos empapados tienen que desmoronarse. Pero no, no caerán. Todas las viejas, acogedoras y solícitas, y la madre Benita también, están esperando para abrirme el portón, para dejarme entrar y encerrarme y protegerme. ¿Cómo no me van a proteger y a cuidar si me encontraron tirado inconsciente junto al portón que se tiene que abrir para dejarme entrar? ¡Ay! ¡Ay, al fin! Ya. Gracias. No, no, no cortes, no cortes. Gracias. Ha sido muy cansado grabar esto, lo siento. Estoy muerto. Hemos estado 1 hora casi leyendo. Ay, 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 Dios mío. Bueno, gracias por escuchar y en la próxima semana hago otro, aunque creo que voy a hacer cosas más cortas porque... Ay, bueno, ahí nos vidrios.